Bien, es la segunda reunión que se hace en IMO cada 2 años sobre las novedades que hay en la parte, digamos, médica y quirúrgica de las enfermedades de la retina y vitreo, es decir, de una serie de enfermedades las cuales afecta a un gran número de la población, entre las que tenemos la retinopatía diabética, la degeneración de la mácula, la miopía alta y otras muchas enfermedades. El evento va a consistir en una primera parte en la cual hacemos cirugía en vivo, los cirujanos de la propia clínica, y lo retransmitimos directamente a nuestro auditorio, y a partir de aquí ellos pueden ver la operación y comentar en vivo y en directo. Que probablemente el doctor Richard de Alemania nos va a traer realmente el estado actual que está la visión artificial. La visión artificial, lo que significa el microchip y lo que significa la curación para ciertos enfermos que no tienen nada de visión. Aunque yo pienso que dentro de los 25 ponentes que hay, todos aportan novedades, creo que tenemos algunos especialmente interesantes, como pueden ser la valoración de la robótica en actualidad por el doctor Moura, también el estudio con stem cells, con células madre y pluripotenciales del doctor Peláez, y otros instrumentos nuevos con calibre muy pequeñito de 27G del doctor Oshima, y hay otras muchas aportaciones que traerán los colegas de todo el mundo. En tren se va a hablar de los nuevos antiangiogénicos y de la eficacia que tienen en el tratamiento de la degeneración de la mácula, también de algunos tratamientos especiales que hay para hacer lo que llamamos la vitriolisis, que es la destrucción del vitrio evitando problemas sobre la retina en ocasiones, y el tratamiento, como he comentado antes, también de las células madre para algunos tipos de degeneraciones retinianas.